Buenos días, niños. Siguiendo con nuestra clase de matemática, el día de hoy vamos a trabajar la adición con Kame. Para esto tienes que recordar que para sumar y la suma te salga muy bien, suma o adición, tenemos que empezar colocando correctamente los números, de tal forma que es mucho más fácil para que realices tu adición y te salga siempre correcto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que cuando colocamos los números, tienen que ir unidades debajo unidades, decenas debajo de decenas y centenas debajo de centenas. Signo operativo para la adición es el signo más. Recuerda que siempre para adicionar o sumar tenemos que empezar por las unidades. ¿Ya? No te olvides, por las unidades. Vamos pues entonces a sumar. 8 más 5. ¿Todavía estamos con nuestros deditos? Pues entonces usemos nuestros deditos. 8 más 5, 9, 10, 11, 12, 13, ¿verdad? 13, pongo acá 13. Recuerdo, 13 está formado por 3 unidades y una decena. Entonces, ¿qué hago? El 3 voy a colocar en la columna de las unidades. ¿Y qué pasa con el 1? Ya no pertenece a las unidades, sino pertenece a las decenas. Por lo tanto, tengo que llevar este 1, lo llevo a las decenas. ¿Sí? ¿Me estás entendiendo? Ahora voy a sumar. 1 más 4, 5. Más 7, ¿cuánto será? 7 en mi cabecita y cuento 5. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Tengo 12 decenas. Tengo 12 decenas. Entonces, ¿cómo es las 12 decenas? Vamos a colocarlo en nuestro tablero de valor posicional. Unidades, decenas y centenas. 12 decenas. Voy a colocarlo aquí. ¿Sí? Y acá, 0. Entonces, solo tengo 2 decenas. ¿No es cierto? 2 decenas que lo coloco en la columna de las decenas. ¿Qué pasa con este número? Ya es centena. Entonces, ¿qué hago? Lo llevo en la columna de las centenas. Y ahora sí sumo. 1 más 7, 8 más 6. ¿Cuánto es? ¿Cuánto será? A ver, todos juntos. 14, ¿verdad? 14. Ahora aquí sí, yo pongo los dos juntos. ¿Por qué? Mis, ¿pero por qué? Porque no tengo aquí otro orden todavía, ¿ya? De esta forma hemos hecho nuestra primera adición. Vamos a hacer otra para que nos quede bien claro nuestra adición. Seguimos practicando con nuestra suma. Para eso vamos a colocar nuestro primer número. 938 más 492. Recuerda que unidades van debajo de las unidades, decenas debajo de las decenas y centenas debajo de las centenas. Empezamos nuestra suma por las unidades y decimos 8 más 2, 10. ¿Verdad? Tenemos 10. Y acá igual, miren. Unidades me pertenece 0. 1 ya no. ¿No es cierto? Ya no. Es del orden de las unidades. Por lo tanto, lo llevo a las decenas. Y entonces digo 1 más 3, 4 más 9, esto es 13. ¿13 qué? Ahora, ¿qué tengo? 13 decenas, ¿verdad? Ya tengo 13 decenas. ¿Cuánto es 13 decenas? Usamos nuestro tablerito. Unidades, decenas, centenas. 13 decenas.
Ya tenemos 13 decenas. 3 pertenece a las decenas, 1 a las centenas. Por lo tanto, llevo al orden de las centenas. 1 más 9, 10, más 4, 14. ¿Por qué pongo acá el número junto en el mismo cuadrito? Porque si veo acá, no tengo otro orden. Muy bien, mis queridos niños, sigamos practicando nuestra adición. Les estoy enviando fichas para que practiques. Ahora, por ahora, usamos nuestros deditos. Recuerda que cada vez que practicas más, ya no vas a necesitar de tus deditos y harás tu adición de forma mental y muy rápido. Muy bien, me despido. Les dejo un abrazo. Bye bye. Hasta la próxima clase.